El próximo 12 de febrero se llevará a cabo la cuarta edición del Desafío Marista, donde los participantes recorrerán 7 kilómetros con 20 obstáculos y lo recaudado será destinado al Fondo de Becas de la Universidad Marista, informó Alondra Rendón Barquet, fundadora y organizadora de este evento. Este año abrimos un kit más, esperamos a 2.250 personas. Como sabe, pueden participar a partir de los 8 años de edad. Realmente es un evento sumamente familiar, aunque han visto que los obstáculos están bastante rudos y difíciles, pero pues tiene diferentes niveles, este verde que es para niños, azul para intermedios y rojo para los extremos, entonces realmente hay para todos. Bueno, los horarios son de 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, con cada media hora salen 250 personas. En su turno, el rector de la universidad, Miguel Baquedano Pérez, explicó que en la actualidad, de los 2.700 alumnos, el 42% cuenta con una beca que va del 10% y hasta el 100%, por lo que dijo que es importante que tanto los estudiantes como la sociedad en general se sumen a esta actividad. Hacer eventos como estos nos permite ampliar un poquito y tener la posibilidad de ayudar a más gente. El espíritu de la carrera, como ustedes saben, no es que ganes, es que llegues. Eso se trata de educación, llegar a la meta y prepararte más. Detalló que con lo recaudado se otorgarán dos becas del 100% que abarca los 5 años de la licenciatura. El desafío marista se realizará en el campus y sus alrededores. Los boletos se pueden adquirir en la página de internet www.desafiomarista.com, también en el Colegio Montejo, en el Centro Universitario Montejo y en la universidad, y tendrán un costo de 350 y 300 pesos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merly Gómez, Notivisión.